Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde sea que te encuentres, agradecemos tu confianza y preferencia. Hoy nos encontramos realizando el programa número 9 de Vocal Coach con Arturo Alegría, su servidor y amigo. Muchísimas gracias. Hoy tenemos una clase súper interesante. Nos toca hablar de la voz del tuan, el efecto tuan o la técnica tuan. Esto es una técnica vocal que consiste en modificar la posición y el tamaño de los resonadores de la voz para obtener un sonido más agudo o brillante. Cabe mencionar que por mi parte te explico que el sonido queda atrapado y encajonado, es más, queda achicado en la parte de la epiglotis. Internamente, los dos músculos que complotan, que es la epiglotis y las aritenoides, se ensanchan, se juntan y el sonido queda encajonado en la parte de atrás de nuestra laringe, que es el esófago. Por ahí queda atrapada la voz, en esa zona, permitiendo así que la voz quede con un sonido específico. Podemos ubicarlo muy fácilmente con el sonido de un maullar de gato, miau, miau, o con un pato, cuac, 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 o como el sonido de, ¿qué otro sonido podemos hacer? El Volkswagen, tuic, tuic, algo así, el pito de un Volkswagen. Y también podemos identificarlo al vocalizar con la letra ñ, ñ, no N, la ñ, para sentirlo cada vez más atrapado, es ña, 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 ña. Les quiero mostrar que queda, como les repito, achicado, queda encajonado. Estos dos músculos están comprimidos y nos ayudan en la gráfica 2. Vemos dos flechitas que están mostrando este ejercicio dinámico que nos, para ayudarnos a entender cómo normalmente hablamos, la aritenoide y la epiglotis están abiertas y cuando hacemos este efecto complotan, se comprimen, se contraen. Y quiero mostrarte cómo se ve el ejercicio físico de la respiración. Cuando cantamos, cuando hablamos, cuando estamos en la vida común y corriente, cuando dormimos, inhalamos y exhalamos de forma totalmente inconsciente. Lo hacemos en automático, es un reflejo y entra el aire y vemos que ahí está entrando el aire y vuelve a salir el aire. Y vamos a identificar la cuerda bucal. A continuación les muestro que la cuerda bucal está ahí y la epiglotis se abre. Ese musculito que tenemos ahí que va abriendo y cerrando. Cuando cae la comida se cierra y no permite que la comida entre a la tráquea, llevando la comida hacia el esófago. Es un músculo, un cartílago clave. Y las aritenoides complotan también para que el color se genere en este efecto llamado tuan. Queremos también comentarles que específicamente el tuan ya de manera interna estamos señalando ahí las cuerdas vocales sin tuan. Ahora vamos a poner el tuan. Ahí vemos la epiglotis, vemos la epiglotis y las aritenoides. Ahí están señaladas, epiglotis. Y ahí está con tuan. Claim that love you never let me feel. I should have known. Cause you brought nothing real. Ahí vimos cómo se comprimieron. Estaban abiertas, haciendo una A abierta y luego se cerraron y generaron el sonido este que conocemos. Como tal, quiero comentarles que al realizar un ejemplo de la voz nasal y la voz de tuan, podemos tocar nuestra nariz para identificar si es voz nasal o es voz de tuan. Ejemplo. Está exactamente en la zona donde está la epiglotis y la aritenoide, ahí está justo atrás, no llega a tocar la nariz, pero si yo la mando a la nariz,
Na, 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 na. Ahí está en la nariz. Efectivamente se parecen, pero no son lo mismo. Son colores distintos y hay que saberlo ubicar y saberlo emplear a nuestro favor. Y queremos recordar artistas que han usado esta técnica. Ahí lo vemos, a ver si aparece. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo. Voces que están en el repertorio de nuestra vida. Amanda Miguel. Eros Ramazzotti. Por supuesto. Los Bee Gees. Barry Gibb. Barry Gibb. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show how deep in Y esos ochenteros, noventeros, que le gusta el rock. Amigos, por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Esto fue la clase del Tuan. Espero les haya gustado. Recomienden nuestro canal, compártanlo para seguir creciendo con esta comunidad de cantantes. Muy agradecido con ustedes por llegar a este programa número 9. Sigan disfrutando de estas clases y aprendiendo. Sigamos elevando por amor a la buena música. Yo soy su amigo y servidor. Vocal Coach Arturo Alegría, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.